la junta. Nos prometió láminas y todo, no mataba las dos láminas. Un grupo de priistas de Jalapa se manifestaron en la explanada de la Plaza Lerdo para pedir la destitución de la presidenta del Partido Revolucionario Institucional Municipal, Diana Santiago Huesca, por prometer apoyos a la población y no entregarlos. Acusaron que desde que llegó al PRI de Jalapa, el partido no ha sido beneficiado con su gestoría y, de lo contrario, aseguran que está haciendo campaña para ocupar un cargo de elección popular en la ciudad. Es una persona que no conoce absolutamente nada de disciplina, que ella está haciendo lo que quiere hacer cuando no se trata de eso. ¿Sí? No va a ser lo que ella quiere hacer, sino va a hacer lo que se debe de hacer. Por eso es de que nosotros nos estamos manifestando de esta manera aquí, juntamente con toda la organización. Yo lo único que quiero es de que se atienda a la gente, que no se engañe a la gente, que no se manipule a la gente como ella lo está haciendo. Ella está prometiendo láminas, 10 láminas por persona, cuando no las ha entregado. Esa es una. La otra, está recurriendo en cosas que ella no está haciendo. Simplemente por eso estamos aquí nosotros. Ella no es una persona que sale de casa en casa a hacer gestiones como un servidor lo está haciendo, ¿sí? Y no va a venir a entorpecer el trabajo de nosotros. No nos vamos a mover de aquí hasta que Diana Huesca quede fuera del cargo que ella tiene.